Para el segmento de hoy tenemos a Jay Johnson, coordinador de jóvenes en la iniciativa de Victory Gardens. Hola Jay, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Entonces, quiero empezar, si puede contarnos un poco de usted y lo que hace en Victory Gardens. Pues mi nombre es Jay Johnson. Y en Victory Gardens yo soy el coordinador de programas de jóvenes. Eso quiere decir que yo trabajo con los estudiantes y a veces tengo jóvenes también. Nosotros somos un jardín en el vecindario de Jarambe, cerca de River West, un poco sur del Walmart en Capitol. Y mucho de la programación que hacemos sucede en la granja que tenemos. Tenemos programaciones después de clases, cocinamos. Y trabajo con familias y pues jóvenes en el vecindario también. ¿Puede decirnos un poco más de Victory Gardens? ¿Cómo empezó? ¿Cuál es el propósito? Empezó con Gretchen Mead, la fundadora. Y empezó ella vivió en Shorewood. Y ella tenía jardines en su yarda, pero la ciudad de Shorewood aparentemente no estaba de acuerdo con eso. Entonces tuvo que luchar para poder cultivar su propia comida, porque eso es súper importante, saber de dónde viene su comida. Entonces ella quería mostrar eso a sus hijos. Entonces decidió que iba a luchar por esa habilidad y quería, pues ayudó a la ciudad de Milwaukee para compartir su mensaje. Entonces, estamos muy conocidos por el evento que se llama Blitz. Y eso es cuando construimos jardines en toda la ciudad. Por lo general, son como 500 al año. Tenemos voluntarios. Por lo general, lo hacemos por 2 semanas, pero debido a COVID, lo estamos haciendo en grupos más pequeños. Entonces, los voluntarios, y ahorita puedo hablar más de eso, si hay familias que están interesados, porque ya vamos a empezar en medio de abril. Como que hay códigos postales donde le dan descuentos, también damos cupones para semillas, acceso al programa de apoyo que tenemos. Y ahora estamos cambiando del Blitz a programación de los jóvenes, a programación de la comunidad. Y pues eso se trata de trabajar con el vecindario de Jarambe y Milwaukee en general. También tenemos una despensa. También tenemos clases de cultivar comida. Así que hay muchas diferentes maneras que puede venir la comunidad. ¿Puede hablar un poco más de programación de los jóvenes? Dijo que son edades 14 a 17. Los jóvenes de aquí están viendo si ellos estaban interesados. ¿Cómo pueden apuntarse? O ellos son un poco mayores. No sé si es específicamente 14 a 17 o cómo es el proceso. Sí, muy bien. Nosotros tenemos diferentes maneras que se pueden participar. Yo he trabajado con chiquititos de 2 a 3 años hasta estudiantes en el high school. Pero yo por lo general trabajo con los de primaria
algunos en la secundaria, y eso es durante el verano. Tenemos un programa que es como un campamento 2 veces por semana a mitad del día. Y vienen y ayudan con la granja y aprenden de diferentes maneras para crecer, diferentes cosas. También cocinamos con lo que cultivamos en la granja. Así que cultivamos lo que se puede imaginar en Wisconsin. Entonces preservamos la comida, a los más grandecitos, como que en high school. Nuestra coordinadora tiene un programa donde ella, por ejemplo, si están interesados en aprender más de cocinar, pueden comunicar con ella para aprender más de trabajar en la cocina y preservar la comida y cómo cocinar, especialmente porque mucha de la comida que hacemos, obviamente estamos usando mucho del jardín y queremos que todo se mantiene saludable. Entonces, si quieren aprender más de eso, ella es la experta, se debe de comunicar con ella. Yo voy a dejar mi información de contacto al fin, ¿verdad? Sí. Y no sé si vamos a hacerlo hoy, pero por lo general tenemos Earn and Learn. Es un programa donde vienen estudiantes porque tenemos un granjero y él siempre está dispuesto a tener a la gente a enseñar todo que él sabe. También estamos buscando estudiantes para otros programas también. Entonces, ¿cómo podemos ser parte de eso? ¿Hay una solicitud o ciertas calificaciones para los de 7 a 14 años y los demás? Una manera para estar pendiente de lo que hacemos. Por lo general, tenemos mucho en nuestra página de Facebook de Victory Gardens Initiative. También tenemos a muchas veces yo solo comparto mi correo electrónico y se comunican conmigo. Y también pueden ir a victorygardens.org para el evento del Blitz. Si están interesados, pues yo puedo hablar más de eso. Por lo general están a $200, pero para los en el tono de descuentos, ¿cuáles son? Son $25 y eso viene con la madera, tierra, semillas, cupones, todo eso. Entonces, descuento es 53204, 53205, 53206, 53208, 53210, 53212. 53216, 53218 y 53223. Si no lo apuntó, también tenemos información en nuestro sitio de red. Básicamente tiene que llenar un formulario y el coordinador se comunicará con usted. También si está interesado en tener un jardín, porque nos preguntan de eso muy seguido. Nuestras páginas de Facebook y nuestro sitio de red también es bueno. Otra pregunta, ¿cuáles programas tienen ya este verano o el verano, primavera? Ahora mismo estamos enfocando en, porque se tiene que organizar y preparar, es el Blitz. Ahí es donde estamos enfocando ahora mismo, en medio de abril a medio de mayo. También tenemos los eventos para el vecindario de Harambe. Yo creo que eso empieza en mayo. Básicamente vienen
y servimos comida y entregamos comida, comemos todos juntos en el jardín. Y en cuanto todo empieza a comer, perdón, a crecer en el principio de junio, vamos a tener una venta que pueden venir. O sea, es pagar lo que pueden. Tenemos comidas pequeñas. Y es una buena, ahora que yo estoy pensando, o sea, comida de la granja y luego el Blitz. Y luego estamos en medio de junio para programación de verano. O sea, cuando termine el año escolar, vamos a empezar con el programa del el campamento que mencioné antes. Y ese programa, el programa que mencioné de la comunidad, ya vamos a empezar con eso enseguido. O sea, pero sigue nuestra página de Facebook para más información. Ya tenemos toda la información aquí en los comentarios. Antes de pedir su información de contacto, voy a leer los comentarios. Aquí dice On the Rise 414, dice bendiciones con una plantita. La comunidad MKE dice un programa excelente. Elizabeth Ramírez dice, nos encantamos su programa, es tan importante y necesario y ha hecho una gran diferencia. Gracias. Oh, una pregunta. Dice, ¿ustedes venden plantas para plantar? No, no, no vendemos plantas así. Lo que hacemos, estamos aquí más para como educar y a la comunidad para que vengan y aprendan. O sea, si viene y quiere elegir sus propios verduras. Tomatillos, espinacas, pepinos, todos, calabazas. Así que es abierto para que venga el vecindario. Y también entregamos tierra. Ahora mismo está haciendo como una máquina automática para que puedan venir por su tierra. Si está buscando, si quiere comprar plantas. Nosotros trabajamos con Teams Grow Green y ellos tienen un jardín. No estoy seguro cuándo abre, imagino que como mayo, pero está por la calle Green Bay, justo antes de subir a la 43, un poquito hacia el norte. Ellos venden muchas semillas, así que es un buen recurso si quiere comprar plantas. Para tener en la casa, nosotros somos más como para la comunidad, para comida y para aprender. También tenemos los jardines de la comunidad, pero esos se están llenando rápido. Pero si está interesado, puede mandar un correo electrónico, helpusgrow@victorygarden.org, y luego alguien le va a contestar. Entonces, información de contacto. Su correo electrónico, su sitio de red o su página de Facebook. ¿Y cómo era el correo electrónico? Helpusgrow@victorygardeninitiative.org. Muchas gracias. Alan va a poner su dirección en los comentarios enseguido. Pues estas son todas mis preguntas. ¿Usted tiene algo más que quiere decir antes de que se va? Pues espero que, pues yo creo que la iniciativa de nosotros haga mucho, hace mucho trabajo. Estamos como escondidos en Milwaukee. Si no han venido, que vengan. Estamos en las calles Richards y Concordia. Que vengan. La granja está abierta. O sea, muchos vean que está más allá y no quieren entrar. Pero mi sugerencia es que vengan a la granja y buscan nuestro programa, sí, nuestro espacio.
En cuanto nos mande un correo electrónico, pues comunicaremos con usted. Otra pregunta antes de que se va. ¿Ustedes tienen o venden o comparten semillas? Sí, eso es otra cosa. No lo ponemos a vender, pero sí tenemos para compartir. Entonces, es los que vengan, lo que hay, o sea, la coordinadora lo hace los sábados por lo general. Y vengan y escogen sus semillas, hay diferentes tipos. No lo ponemos a vender, o sea, si usted quiere poner una donación, está bien, pero la mayoría es gratis. No estoy seguro cuándo empiezan eso de compartir semillas, pero ya está empezando la temporada. Entonces deben de seguir nuestra página de Facebook, Instagram. Y todos los eventos se aparecen en nuestra página de Facebook. Hicieron otro mensaje, gracias, cómo nos involucramos, me encantaría visitar. Entonces, si quieren involucrarse, definitivamente mándanos un correo electrónico y que está interesado en ser voluntario. Y hay un formulario en el sitio de red también, donde se puede apuntar y decir si está interesado y vamos a comunicar con ustedes. Aquí tenemos todos los comentarios en la información de contacto. Eso es todo que tenemos para ustedes. Gracias por toda la información. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos por Jay, que vino y nos dio toda la información. Gracias a todos ustedes por sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Ahora, actualización de COVID. Un video con la doctora Arana. Información de vacuna de COVID. Hola a todos, aquí con la doctora Arana de la clínica de la calle 16 para hablar de la vacuna de COVID-19. Entonces, ¿puede hablar un poquito acerca de su experiencia con la vacuna? Sí, gracias por la invitación. Yo ya completé ambos dosis de la vacuna de la marca Pfizer. La primera vacuna solo tenía mi músculo un poco adolorido donde me pusieron la inyección. Y eso es súper común con cualquier vacuna. Nada fuera de normal. 3 semanas después fui por la segunda inyección. Y a lo mejor han escuchado, es un poco más probable tener una reacción después de la segunda. Pero es una reacción normal. O sea, algunos nada más tienen el brazo un poco adoloridos, pero puede dar un poco de escalofrío, dolor de cabeza el día después de la vacuna. Nada que no me permita trabajar o hacer mis quehaceres diarias. Si alguien necesita, puede tomar un dosis de Tylenol, pero la mayoría de la gente no lo necesita. Y explícanos un poco acerca de por qué es necesaria 2 inyecciones. Sí, eso aplica a ciertas vacunas, no a todas. Como ustedes a lo mejor han escuchado, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, todos tienen la sugerencia de 2 inyecciones. La primera inyección ayuda a que su sistema inmunológico aprende de la proteína de COVID-19. La siguiente inyección es más como sabiduría para su sistema, para crear como una memoria en su sistema inmunológico. Y eso pensamos que dura por lo menos un año o más. Así que si usted
se infecta, tiene memoria, su cuerpo. Entonces, la primera es como para preparar y la segunda es para asegurar que su sistema recuerda para luchar y bloquear esa proteína. Gracias por compartir eso. Me encanta cómo lo explicó. Está entrenando y luego que viene lo de verdad. También tengo entendido que los proveedores de cuidado médico ya están recibiendo las vacunas. ¿Todos o los que querían vacunarse en la clínica de usted ya recibieron la vacuna? Sí, básicamente. Todos nosotros estamos vacunados. Todavía tenemos unos esperando por su segunda dosis. Pero todos ya están vacunados. Bueno, hay excepciones. Algunos han experimentado un poco de dolor de cabeza, pero nadie tuvo que faltar trabajo, nada grave así. No tuvimos reacciones alérgicas aquí. Actualmente estamos vacunando a todos 65 años y más. Y también entiendo que el hospital de niños ha empezado a vacunando a los proveedores de cuidado para niños que tienen necesidades especiales, o sea, los que están en sillas de ruedas o tienen problemas médicos graves. Entonces, estos proveedores ya se están recibiendo las vacunas. Y los niños de 16 años y mayores que tienen condiciones complicadas de salud. Gracias por toda la información y por haber estado con nosotros y vamos a tener que invitarla otro día. Gracias. Vayan a www.healthymilwaukeemke.com para registrar para la vacuna. Gracias a Gabe por esa actualización. Ahora vamos con un recurso para la comunidad. Nuestro programa de Earn and Learn ya tiene sus solicitudes disponibles en su sitio de red. Así que si usted conoce a un joven que está interesado en participar, estamos aceptando solicitudes para el programa. Así que si está interesado, puede mandar nuestra información de contacto en el chat. O es soc@socmilwaukee.org. Ahora, recordatorio de lo que viene la demás de la semana. Mañana, miércoles, día en español, vamos con Brandy Hernández con Public Allies. Jueves, día de COVID-19. Vamos con el gerente de vacunas de la clínica de la calle 16. Y viernes es día de desarrollo de la comunidad. Vamos con la doctora Monique Liston. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a terminar con un video. ¿Este foro ha sido informativo y útil para usted? ¿Qué parte del foro podemos mejorar o cambiar? Favor de tomar nuestra encuesta, que se encuentra en el área de los comentarios, para seguir con el programa para los residentes. Gracias por sintonizar.